Para reducir accidentes en la avenida escénica de Acapulco, el ayuntamiento sumará esfuerzos con el gobierno estatal para hacer las adecuaciones necesarias en esta vía de comunicación del puerto. La alcaldesa Evelina López Rodríguez indicó que dependencias como SICAEC y CAPASEC han realizado obras en esta avenida para mejorar la circulación vehicular y aminorar los riesgos. El gobierno del estado tiene un presupuesto de 25 millones de pesos que invertirá en la escénica. Traemos un detalle por el tema de los ductos de agua. Se dice de que cuando se hizo esa obra, pues tiene desperfectos. Entonces, de ahí se acordó buscar empresas la que convenga en el precio para hacer todo un estudio técnico, de ir viendo dónde generan fugas, porque a simple vista no se ven. Jesús Tirado de la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.